me caen gordas, no, la verdad, durmiendo. La verdad, fíjense, nada más, yo tengo un hijo también de la edad de Brandon. Dale la mano. Ven para acá, hijo mío. Ay, está bien grave. Se me acaba de cortar la voz ahorita. Yo tengo un hijo de tu edad y de verdad que yo siento, te siento totalmente como un hijo mío también. Eres un hijo para mí. Y que créeme que cuando tú llegaste a esta cafetería y efectivamente cuando se optó porque tú te quedaras y demás, y que todas las ganas que tú le echaste, y que eres una persona muy tierna, eres una persona muy noble, que tienes un corazón bellísimo, y por eso toda esta gente preciosa te quiere. Por eso esta gente que te está viendo en la televisión te quiere, porque eres una persona que tiene un corazonzote bellísimo, bellísimo, bellísimo. Que te pases tus 15 años y que a partir de este momento sea un parteaguas en tu vida para que sigas creciendo, Brandon. Esto no nada más es un juego, sino tienes que tomar clases de danza, tienes que tomar clases de actuación, tienes que tomar clases de canto, para que tú sigas creciendo y sigas aumentando totalmente ese conocimiento tan bello que Dios te dio, nada más por naturaleza, porque bailas muy bonito, pero esas son cosas completamente que Dios te dio ese don. Ahora tienes que darle esa fortaleza y esa fuerza para que tú salgas adelante, y a partir de estos 15 años ya usted ya es un jovencito. Ya podemos ya decir que eres un joven y que ya estás totalmente para empezar a tener esa responsabilidad tú como hombre, para que el día de mañana seas un hombre de bien y que seas un hombre totalmente y un padre de familia maravilloso. Tranquilo, Sotelo, no llores, no estés llorando, Sotelo. Está llore y llore, Mayito. No, pues es que también, digo, de verdad, y aplauso enorme para Brandon, señores. Fíjate qué bonito, man. Pero sí, de todos modos, qué bonito, en serio. Felicidades, en serio, mi hijo mío. Muchas felicidades, mi querido Brando.